Tardes, noches estimados que nos acompañan en los programas de El Nocturn Ninja, eh, tema que tendremos que abordar hoy porque están varias notas respecto a lo que está ocurriendo en diversos estados de la República donde ocurre esto, según las notas que se están revisando, que hay un enfrentamiento por una posible sucesión en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se habla de que el Mencho se encuentra desde hace tiempo, ya se había mencionado, estos padecimientos de salud, que también han afectado a otros de sus integrantes, de la familia del Mencho, otros de sus integrantes, han tenido algunos problemas de salud que incluso les han llegado a quitar la vida. Pero vamos a esta situación: hay una disputa al interior de un cártel por quien asumirá ese liderazgo. Ha habido detenciones, ha habido enfrentamientos al interior de un penal como ha ocurrido en Baja California, que además para sorpresa de varios, tal vez de los varios que están en estos temas de policía, de militares, de la seguridad pública, de la seguridad interior, que si los soldados, que si la Guardia Nacional... Bueno, para sorpresa de varios, el tema de que la Guardia Nacional no intervino a petición de las autoridades de un penal donde se estaba dando un enfrentamiento nos deben de dejar sorprendidos, porque si estamos viendo estas situaciones y la Guardia Nacional de pronto, decía una compañera que se pasea por las playas, allá en Baja California, ha habido algunos señalamientos en Tamaulipas cuando se han denunciado eh, a grupos que andan haciendo retenes o que andan amenazando a ciudadanos y que de pronto al aparecer la Guardia Nacional y los ciudadanos pedir el apoyo, resulta que la Guardia Nacional va y dialoga con estos señores armados, y algunos de ellos resulta que son policías. Por lo tal, por lo cual, por lo tal, vamos a ponerlo así, los elementos de la Guardia Nacional se retiran. Bueno, eh, sigue estando el tema candente, seguramente seguiremos chutándonos las sesudas diatribas, discusiones entre los grupos que se hayan enfrentados, se hayan enfrentados como si se tratara de un escenario teatral, porque finalmente ambos grupos han perseguido lo mismo y es mantener al ejército en las calles. Pero bueno, esto nos toca vivirlo, nos toca eh, eh, tomar conciencia de cómo juegan con nosotros como ciudadanos porque no se atacan las causas reales que tienen que ver con el gran poder económico de políticos, de empresarios e incluso de otras naciones, como es el caso de Estados Unidos, que pues seguimos esperando que en algún momento haya actuar por parte de la FGR, de los organismos de inteligencia, del Sistema Nacional de Seguridad, que a lo largo de muchos años no han hecho prácticamente nada más que sembrar este territorio de muertos, y no solamente nos referimos al crimen organizado, porque la inacción, la omisión, el hacerse a un lado, el no atender a los llamados de la población, hasta que ya está el escenario completamente en llamas, pues no ayuda. Esto no podemos dejarlo pasar. Ahorita que están ocurriendo estos eventos en Baja California, que hay unos que están siendo más señalados que otros. En Guanajuato está ocurriendo, en Michoacán está ocurriendo. En Jalisco está ocurriendo este, este desbordamiento de la violencia, pero que parece que nuestra sociedad tiene o muy corta la memoria, o nada más esto es utilizado por los políticos aprovechando precisamente la corta memoria de los mexicanos, porque eventos sumamente violentos se han dado en los últimos 30 años y siempre se ha buscado la participación de las Fuerzas Armadas, que lo hacen, de hecho justificando esta participación, pero no dan absolutamente ningún resultado. Si los elementos militares realizan labores de espionaje, de intervención de llamadas, de infiltración en grupos criminales, pero también en movimientos sociales y movimientos sociales armados, y jamás se ha visto que den resultado alguno, pareciera que de pronto los organismos de seguridad, tanto el federal como el estatal, están más enfocados en espiar a sus opositores políticos o a personajes incómodos, pero no a realizar una acción decidida en contra de las finanzas de grupos delincuenciales. Parece que las organizaciones criminales actúan con total impunidad. Si se trata de guerras del narcotráfico, pues el Estado está quedando mal, porque cuando hay un dominio por parte de grupos criminales en un territorio, el Estado prácticamente ha desaparecido en ese lugar y entonces nos llevan otra vez al tema de que entonces hay que recuperarlo tiene que intervenir el ejército nadie piensa en las personas que están en esas comunidades alejadas nadie les hace caso pero qué tal cuando llaman estos ciudadanos de localidades alejadas donde sus policías son inoperantes o definitivamente están con los días con el crimen organizado qué pasa cuando los ciudadanos llaman a la guardia nacional como ya lo hemos mencionado en un caso que se dio en Tamaulipas donde había una intimidación en contra de ciudadanos que además estaban participando políticamente con Morena, ¿qué fue lo que hizo la Guardia Nacional? No hizo absolutamente nada porque algunos de estos señores armados que andaban amenazando a ciudadanos se identificaron como policías. Si el ejército tuviera las facultades de investigar, de realizar detenciones, ¿cuándo irá en contra de esos políticos que se escapan, se fugan, se enriquecen? ¿Cuándo irán en contra de esos empresarios que, se enriquecen, explotan, engañan, encarcelan con crímenes falsos a ciudadanos, cuando irán en contra de políticos y empresarios corruptos que se ven beneficiados con un sistema de justicia completamente podrido. Hay varias circunstancias que confluyen en que se mantenga la impunidad. Pero bueno, compañeros, pues estoy también dándole ojeada a una nota que escribe Juan Pablo Becerra Acosta, y bueno, volvemos a. Les menciono aquí esta nota que está en el Universal, que dice y se queja de que, bueno, los activistas que piden, o los intelectuales que piden la salida del ejército, que una vez y otra vez, desde hace años, vuelven a, a lo mismo: que los militares se regresen a los cuarteles, que los soldados no anden en las calles. Voy a hacer la pausa aquí. Ustedes encontrarán esta nota. Déchenlo en no la leída, se las voy a dejar en la descripción de esta emisión. Eh, para que ustedes saquen sus conclusiones, porque yo sí quiero mencionar esto una y otra vez, aunque sea muy repetitivo: que dependiendo de quién gobierne, eh, su intento es justificar la participación de elementos militares en labores de policía, pero esas, esas labores nunca han dado resultados. Y ahora, de lo que está ocurriendo precisamente allá en Baja California, que está ocurriendo en Tijuana, que hay un toque de queda, por cierto, y ahí gobierna Morena, por cierto. Porque otras estaban mencionando que, uh, qué curiosidad, que solamente son en estados donde está gobernando la oposición. Baja California está siendo gobernada por Morena, pero bueno, eh, hay una situación donde incluso ha habido autos bomba en este país. Y eso también lleva al debate desde hace muchos años de si están realizando terrorismo en contra de los ciudadanos, en contra del propio estado. Y luego se evaden del tema del terrorismo porque dicen que eso le va a dar pretexto a Estados Unidos para intervenir directamente en nuestro país, cosa que debe de ser o de risa o de locos, porque Estados Unidos interviene desde hace mucho tiempo en nuestro país en esas cuestiones, tanto con el crimen organizado como en cuestiones de seguridad. Si no, no sería relevante el tema de Caro Quintero y el Kiki Camarena. Aquí en México, en este país, ha intervenido la DEA, la CIA y... Supuestamente ahora con este gobierno se había ya puesto un límite a las acciones de estas agencias. Una que es a nivel internacional, que es la CIA, otra que supuestamente es a nivel eh, Latinoamérica, como es la DEA, eh, especialmente en Latinoamérica, aunque también ha participado en otros países donde hay este tema, este tema, este tema de, perdón, del narcotráfico. Eh, el FBI, que aunque es una agencia interna que opera únicamente en Estados Unidos, pues bueno. Nuestros países de Latinoamérica conocen bien esta problemática, cómo han intervenido los estadounidenses en armar, entrenar, dar tácticas, cómo financiarse a través del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, pues eso proviene ni más ni menos que de una superpotencia y no ha sido la única. Lo han hecho los ingleses, lo han hecho los franceses, lo han hecho aunque muchos se enojen los rusos en Afganistán. Lo han hecho todos esos países que han, en algún momento han sido una gran potencia. Pero a ver, vamos a ver eh, esto de que les decía de la, los coches bomba. Resulta que el, uno de los casos más sonados fue en 2011, porque en Monterrey, allí en Nuevo León, acuérdense de los narcobloqueos, el incendio de automóviles, eh, grupos que salen a aterrorizar a la ciudadanía, pero que de pronto a todo el mundo se lo olvida. Bueno. En 2011 hubo un atentado en Nuevo León en contra de militares, fue una trampa que les tendieron, hicieron que acudiera un grupo de militares persiguiendo supuestamente a unos que habían hecho un acto criminal y resulta que al paso de este grupo de militares eh, explotó una autobomba, eso fue en 2011, pero no ha sido el único evento con autos bomba. Junio de 2010 en Ciudad Juárez Cuatro personas perdieron la vida por una autobomba. Esto que les decía de Monterrey, en 2011, en octubre, eh, al paso de un convoy de militares, una autobomba detonó o fue detonado. En junio de 2012, un coche bomba explota en Nuevo Laredo, siete heridos. En 2020, en marzo, una autobomba en Celaya detona. Acuérdense esta situación que se dio con lo del de el, el marro. Eh, bueno. 2019, desactivan autobomba en Salamanca, eso acuérdense lo del marro, los casos más sonados, pero bueno, eh, si la inteligencia militar, que desde hace muchísimo tiempo espía, infiltra, interviene llamadas telefónicas, utiliza Pegasus, pues no ha funcionado en este país, y seguimos a la merced de los políticos, que no importa quién gobierne, sea supuestamente de derecha o de izquierda o de centro o de ama color amarillo azul guinda tricolor una vez llegados al poder siempre tratan de mantener la presencia de los militares que sea de paso no dan resultados y no los dan y no los darán las policías siguen sin profesionalizarse y esto ya se arrastra desde hace muchísimos años esos fueron los pretextos para fundar la entonces Policía Federal Preventiva con militares, la Gendarmería con militares, y ahora la Guardia Nacional con militares. Y esto, si hacemos cuentas de cuántos años lleva, prácticamente son 22 años y sigue sin haber resultados. Pero miren, esto lo seguiremos analizando, seguirá en tema de debate. Aquellos que están acostumbrados a aplaudirle al poder siempre cambiarán de postura, siempre cambiarán de color, brincarán de una fuerza política a otra. Quienes están encargados de impartir justicia eh, atiborran los penales con gente inocente. Ese es otro de los temas que siempre se aborda en este canal, que mientras se fabriquen culpables y no se persiga a los grandes criminales, ya, este, ya sea que sean de la cuestión política, del tema económico, grandes empresarios, este, eh, eh, empresarios que pertenecen a multinacionales, a los que venden armas, a los que se encargan de armarnos para que nos matemos entre pobres. Mientras no se castigue a esos señores y se castigue a los pobres, pues no va a haber avances jamás en el tema de seguridad. Habrá muchísima impunidad, habrá muchísimas acciones espectaculares, habrá muchísimas declaraciones, habrá encontronazos entre opositores y aquellos que buscan que haya una militarización. Seguirá. Y, se, y seguirá para además tema político, porque viene de 2024. Y les vuelvo a recordar: en 2024 se van a cumplir 30 años de levantamiento armado en Chiapas, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también se intensificaron un poco de años después las acciones del EPR y una decisión que fue el ERPI. Habría que preguntarle a nuestros políticos, a nuestros funcionarios, a nuestros policías, a nuestros militares cuánto avance ha habido para acabar con el accionar de los grupos delincuenciales que en dado caso han sustituido al propio Estado mexicano en regiones de este país. Sin embargo, lo niegan, niegan estos señores que están a cargo de instituciones de gobierno que eso esté ocurriendo. Sí, la potencia del ejército mexicano y de la marina es mucho mayor si en dado caso tuvieran un enfrentamiento directo con las fuerzas del crimen organizado. Pero para eso se ha buscado también que haya acciones de inteligencia, inteligencia financiera, de eh, hacer acopio de la información que manda Estados Unidos a, a los sistemas de seguridad de este país. Nada pasa, pareciera que todo lo que se utiliza para espionaje, para intervención de llamadas, es utilizado para... Pues para los fines políticos de las fuerzas que gobiernan, cuando se van turnando, porque ya vimos que finalmente, sean de un color o del otro, lo que siempre están buscando es mantener a los militares realizando actividades policíacas. El pretexto es que no se profesionalizan las policías. El pretexto es la infiltración de los grupos criminales. Pero ¿hasta dónde llega esa infiltración? ¿Hasta qué niveles del empresariado, del alto empresariado, de las relaciones internacionales con potencias como Estados Unidos, con funcionarios, hasta dónde llega esa infiltración, porque ahí no vemos acciones y no podría haber accionar por parte del crimen organizado sin la complicidad, sin la complicidad de estos actores que ya mencionamos, de las élites, de las élites económicas, del lavado de dinero, de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Compañeros. Cerremos esta pequeña eh, intervención. Les mandamos muchos saludos y esperemos que tengan muy, muy buenas noches. Un abrazo para todos.